Fundamentalmente quiero llevarles la tranquilidad a todos los usuarios de nuestro complejo de que ya está todo solucionado, ¿sí? Hoy, en el día de hoy, tenemos la piscina que tiene 34 grados, para lo cual los que saben, le tuvimos que agregar agua fría para poder que sea accesible para el trabajo en el agua. Sí, tuvimos, como vos decís, todo tiene un tiempo útil y bueno, explotó una caldera, y lo cual tuvimos que hacer una inversión muy, muy importante. El equipo, la caldera nos salió 1,5 millones de pesos, aparte de lo que es la instalación. Y bueno, gracias a Dios y gracias a la colaboración de toda la comunidad de San Carlos y también fuera de la comunidad que compran nuestro bono, con el dinero de este bono se pudo reemplazar y ya está instalada, ya está todo ok. También, y bueno, tenemos un equipo de gente que está, digamos, que vela por la calidad de nuestro complejo de hidroterapia. Ya ellos habían observado la necesidad también de renovar unas plaquetas que corresponden a la calefacción de todo el complejo. Y bueno, es bien sabido que si no vamos renovando, las cosas apenas se rompen, después no las podemos recuperar más porque son equipamientos muy costosos. Entonces, bueno, es también parte de nuestra política institucional, que yo insisto todo el tiempo, se rompe y se compra, porque si no después se nos amontonan muchas cosas y ya no es fácil poder adquirirlos. Bien, es decir, la caldera nueva ya está funcionando. La caldera nueva ya está funcionando. Con la misma cantidad de calorías que la anterior, la misma potencia, más grande. Está más caliente, bueno, que eso, por eso te decía que la iban a tener que bajar unos grados. Así que todo el mundo puede venir súper tranquilo, que va a disfrutar otra vez de las condiciones óptimas de la pileta. Bien. Y además vamos a mejorar lo que es la calefacción, por lo cual estimamos que va a ser una inversión de más de 3 millones de pesos. Y gracias a la colaboración de toda la comunidad con el bono, podemos hacer frente a este gasto, sin tener que, bueno, estar gestionando algún tipo de subsidio, porque son montos muy altos que no es fácil de obtenerlos, ¿no? El complejo de hidroterapia es muy utilizado por la gente adulta mayor, ¿no? Sí, en realidad por todos, pero en particular los adultos mayores. Sí, en realidad la pileta ahora, con las condiciones que tiene, está siendo utilizada para lo que es rehabilitación. Sí, ya lo que es entrenamiento y práctica de natación se hace, pero no ya como se hacía antes, por las dimensiones de la pileta. Pero sí volvimos a la esencia, que es por lo cual se construyó ese natatorio, que es precisamente para todo lo que es rehabilitación. Y eso a la vez conlleva de que haya más grado, el agua tiene que estar un poquito más caliente que lo normal. Así que por eso también tuvimos que inmediatamente, Freddy, se compró, se pidió, llegó y se instaló. O sea que fueron un par de días que tuvimos ahí algunos problemas, que justo fueron los días más fríos. Así que por eso también no estaba aconsejable el agua para ser utilizada. La Tati tiene muchos usuarios, son muchas las personas, digamos, si las tenemos que cuantificar. Bueno, si lo tenemos que cuantificar no tengo la menor idea, literal. Pero sí son muchas gentes, sí son gente que lo requiere. Estamos también muy abocados a la parte de enseñanza, de natación, con grupos de niños. Y adultos también, también nuestro natatorio está siendo utilizado por todas las instituciones que requieran y que nos piden, como es el centro de jubilados, la cooperadora del, o sea, la gente del equipo de policías, nuestro cuerpo de policial, nuestros bomberos, o sea, todo el mundo que necesita. Nosotros lo pusimos a disposición también de la casa de tía Margarita, que bueno, en este momento no lo están utilizando, pero está puesto a disposición, la gente del SAMCO, de nuestro hospital, o sea, nuestro complejo está a disposición de todos los que lo requieran. De hecho, hay muchísima gente que está becada, que necesita hacer hidroterapia para rehabilitar alguna parte de su cuerpo, y bueno, nosotros le cedemos el natatorio en forma gratuita como para que pueda ser utilizado.